contadora de historias, Cari Nova, ya está con nosotros en el Foro al Extremo para presentarnos esta investigación especial que es verdaderamente triste, pero cruda a la vez, ¿no, Cari? Es muy lamentable, Uriel. Y es que luego de la detención de dos sujetos en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México, porque al parecer vendían carne de perro en el Metro Tacuba, el equipo de investigaciones especiales de Al Extremo nos trasladamos a la colonia Mariano Escobedo. Los mismos habitantes nos indicaron el lugar en donde tenían secuestrados a los animalitos y esto fue lo que encontramos. Esta era la casa. Por fuera se ve común y corriente, pero por dentro, un ambiente insalubre, un olor fétido y aún algunos perritos enfermos, muy maltratados. Vamos a entrar a uno de los cuartos en donde tenían resguardados a varios de los perritos. Aquí está la mesa donde pensamos que ellos aquí sacrificaban a los perros. Pensamos que este refrigerador era usado para guardar la carne de los perros. El olor es terrible. Sí, la verdad es que todos los cuartos huelen terrible. De aquí vivían dos personas en compañía de casi 50 perros. Como pueden ver, hay aún jeringas y hasta huesos. Los vecinos se han encargado de proteger a los peludos. Si eran muchos, estaban enfermos, están bien parasitados, están bien pulgosos. La mayoría estaban desnutridos. Todo hemos estado aquí al pie de cañón. ¿Cuántos perros había más o menos? Entre 45 y 50 perros. ¿Vivos? Sí. ¿Muertos? Pues bastantes, eran yo creo como 60, 70 cráneos que se encontraron. Más aparte, pues todas las partes de sus cuerpos. Al parecer, los dos carniceros tenían 10 años masacrando y torturando a caninos. Nos imaginamos que pues los golpeaban para matarlos. Después empezaron a aparecer pieles de perro colgadas aquí en los árboles. Era la carne de los perritos, porque las sacaban como si fueran reses. Para luego vender su carne a taquerías. Pensamos que estas personas comercializaban su carne para taquerías. Pensamos que es en el Metro Tacuba. Es más que evidente con lo que estamos viendo aquí en el lugar, ¿no? Como lo es los cráneos de perro, el mueble para tacos, toda la sangre fresca que encontramos, las pieles de perro, el ácido muriático, vinagre, el amoníaco. Los vecinos decidieron unirse y reportarlo, pero no fueron escuchados. Nos pusimos en la López Portillo y muy molestos por esta situación. Cuando las autoridades decidieron actuar, entraron junto con los vecinos. Activamos alarmas y decidimos, con ayuda del dueño del predio, entrar al predio y darnos cuenta que efectivamente se dedican a matar perros y a vender su carne. A pesar de que los dos sujetos fueron detenidos, posteriormente los dejaron en libertad. Lo que queremos es que la fiscalía venga, se lleve las pruebas, venga a ver cómo están los perros y se haga justicia, porque ahorita estas personas están libres. Van a volver a hacer lo mismo en otro lado. Lo importante es que estas personas se detengan, porque son un peligro tanto para la salud pública como para los perros. Fueron alrededor de 50 perritos salvados. La mayoría ya fueron adoptados, pero quedan 8 que es urgente se les encuentre un hogar. Karina Nova, Al Extremo. Así es, y bueno, faltan 8 que se puedan adoptar, porque ahorita están viviendo en ese lugar que ustedes vieron en este momento. Mañana vamos a tener otra historia de algunas de las personas que han adoptado algunos de los otros perritos. Bien, gracias, Cari. Una breve pausa, 2 minutos. ¿Qué nos trajiste hoy, Ramón? Mi querido Uri. Bueno, acostumbraste ya yo quiero. Ya les cumplí una vez, pero ahorita vamos a cuidar la dieta, ¿qué les parece? Ah, bien, me parece bien. Me parece perfecto, para que sigan galanazos. Y por eso hoy vamos a probar uno de los cochos más suculentos que van a encontrar aquí en la Capirucha. Prácticamente vamos a dar la vuelta al mundo. ¿Qué les parece si vamos a ver esto en La Pura Sabrosura? Si usted es de los que disfruta un buen perro caliente, les tenemos el lugar ideal, ya que pueden transportarlos a cualquier parte del mundo con su sabor. Ese es mi chef, Richard. ¿Cómo estás, hermano? Bien, aquí andamos. Venimos a que nos des un paseo por el mundo con estos cochos, porque ya me enteré que hay de todo aquí, ¿eh? Aquí tenemos alemanes, tenemos suizos, tenemos mexicanos, tenemos americanos también. De todas partes del mundo tenemos ramas. Perfecto. Y bueno, ¿cómo qué nos podrías enseñar a preparar ahorita? Mira, te voy a poner los 3 mejores que tenemos. Vamos a lanzar una birria burger que te va a encantar. ¡Uf, delicioso! Hamburguesa de birria. Vamos a hacer un chili dog. ¿Chili dog? Te va a gustar, tú eres del norte, ¿eh? Sí, claro.
claro. Te va a gustar el chili dog y vamos a hacer un norteño también. Así que sabiendo qué nos espera, nos pondremos manos a la obra para preparar este hot dog norteño y la birria burger, que se ve súper delicioso. Así como dice el dicho, a quien le dan pan que llore. Muy bien, ya nos pusimos los guantes y ahora sí. Venga, Ramar, vamos a darle. Vamos a cortar el pan primero. A ver, ¿nos pones el ejemplo? Vale, vale, Ramar, para que veas. Vamos a hacer un corte en la parte del centro del pan. Ándale. Para que ahí vaya nuestra salchicha o lo que le vayamos a poner. Primero, agregamos el aderezo de la casa. Colocamos la salchicha alemana. Le pondremos de sombrero el famoso chili norteño, que es carne con frijol y chile. Coronamos con queso cheddar líquido. Metemos al horno a 180 grados centígrados por 5 minutitos y queda listón azul. Pues provecho. Estamos en Lejocho, nuestras redes sociales, Lejocho en Instagram y en Facebook. Lejocho tiene las 3B de bueno, bonito y barato, por lo tanto, tiene la garantía de la pura sabrosura. Los esperamos en Lejocho, bienvenidos. Ay, que mi compadre, muchas gracias por enseñarnos a preparar estos jochos que aquí tengo babeando a todo ya mundo. Ya estamos buscando dirección para ir. Jochos para la próxima. Jochos para todos, ¿qué dicen? ¡Eso! ¡Les traigo jochos! No, ya cumplió. Ya cumplió, ya cumplió. Ya. Bueno, ya cumplió una vez. Les prometo esos jochos de aquí. Y bueno, ya saben, familia, si quiere aventuras extremas y platillos extremos, puedes seguirme en mis redes sociales, Ramal Chef, en Instagram, Facebook y mi canal de YouTube. Ahí los espero. Cuídate, Ramal, gracias. No, hombre, gracias a ustedes, chicos. Una vez más, los fans de Hexatlón demostraron que son los mejores. La fila para la firma de autógrafos parecía interminable. Miles de personas habían hecho hasta lo imposible para conocer a sus ídolos. De nuevo, la de Tamaulipas, de aquí echándole porras a los azules. Tuve que pasar a trabajar por ver a Mati. Desde las 10 de la mañana estoy aquí, falté a la escuela para venir a ver nada más a la Terminator. Y después de todo, valió la pena. Chicos y grandes estaban inmensamente felices conviviendo con ellos. Les veo la cara y de verdad están sumamente emocionadas, hasta incluso están temblando. No tengo palabras, es tanto amor, vean nada más. Gracias, chula. No sé, de verdad, tanta paciencia, tanto amor, tanta inspiración. Y por supuesto, los chicos de Hexatlón pusieron todo de su parte para que la experiencia fuera inolvidable. Yo no me voy hasta que todos se queden a gusto de estar con nosotros, la neta. Y no era para menos, después de recibir tanto cariño. Se la rifaron, que gracias a todas estas personas, el Hexatlón es posible. Nos queda claro que el Hexatlón va más allá de un reality show y ha sabido ganarse el corazón de sus fanáticos. Mi esposo tiene 6-7 meses que falleció y el Hexatlón me sirvió como terapia porque no me lo perdía un día. Con un ojo lloraba y con el otro estaba toda emocionada. ¡Muchas gracias al extremo! ¡Un besote! Cariana Colmenero. ¡Alemenero!